Yo creo que lo que tienen que hacer es dar el salto de verdad a la flexibilidad que hace falta, porque se habla mucho de flexibilidad y se ponen modelos que yo creo que ya están obsoletos de teletrabajo o trabajo en remoto o flexibilidad dentro de los proyectos, pero yo creo que tienen que dar un paso más e ir a modelos de negocio muchísimo más flexibles desde el punto de vista de relación laboral, desde el punto de vista mucho más grande a nivel mundial, geográfico, global. O sea, tienen que dar el salto y ser mucho más valientes en estos conceptos de flexibilidad. Nosotros los temas básicos de flexibilidad los tenemos implantados, o sea, la flexibilidad, el trabajo en remoto, ya lo tenemos implantado, pero yo creo que hay un aspecto muy bueno que lleva en marcha como unos 5 o 6 años dentro de Capgemini, que es el trabajo colaborativo. De hecho, tenemos una distinción de collaborative working. Y esto lo que supone que es a través de metodologías mucho más agile, que está muy de moda ahora, pues se convierte toda la gestión de personas y de proyectos pues, en un entorno muchísimo más flexible, ¿no? Donde no solo desaparecen las jerarquías y las pirámides, que incluso se le da la vuelta a la pirámide y donde el protagonista, es la persona de abajo y no el responsable de arriba, ¿no? Entonces yo creo que es un entorno muy, muy colaborativo.